¿Te interesa el Tekken, de Advance? Mira qué bien. Ya llevaba un tiempo queriendo tocar el Tekken en la PlayStation. Pero hasta que empecé los Resident Evil no sabía yo si me iba a ir bien el emulador con el OBS y todo eso. Pero como se ha visto que se puede, pues entonces voy a hacerlo. Eso será en cuanto mi PC sea decente. Porque ahora mismo sé que aquí no me voy a poder comprarme el Tekken 7. Por mucho que quiera. Y ahora de repente me sale que se me han cerrado las sesiones del Streamlust con la cuenta de Twitch y no puedo entrar, pero eso ya lo arreglaré luego. Pero vamos, no me extrañaría nada que no pudiera. En fin, vamos allá. Hubiera estado tan bien que hubieran permitido hacer crossplay. Pero no. No, por lo menos no entre Xbox y PlayStation 4 no hay. Y PlayStation y Sony cobra a la gente que quiera usar crossplay. Así que estamos. No se va a hacer en un buen tiempo. No tiene ni mucho sentido, pero bueno. Sony es Sony y se cree que es la ama del cotarro. Pero es que se le subía la cabeza ya. Que son los dueños de todo. O sea, ¿no te acuerdas de cuando dijo que la siguiente generación empieza cuando lo digamos nosotros? Pues vete tú a saber, sí, la verdad. Sí, me acuerdo de eso, del hackeo de Sony. Puede ser un montón de cosas. Pueden ser las tres cosas a la vez, Advance. Las tres cosas pueden ser ciertas. Pues nada, aquí estamos ya con el Tekken 3. Aparte de los típicos arcade versus y team y el. Los típicos que te pueden encontrar en juegos de pelea, este juego fue el primero que metió el Tekken Force. Una pena que solamente. Bien, ya viniste. Coño, que no quiero que te metas tú ahora en la demo. El Tekken Force. O Tekken como si en beat'em up. La verdad es que cuando lo vi por primera vez me quedé un poco así sorprendido. Luego lo expandieron un poco con el Tekken 4, que lo hicieron más largo. 60 segundos.
Vibración sí. Aunque no va a ser de mucho. Aquí la memory card con. Ahí estamos con auto salvado porque tener que guardar manualmente es un coñazo. Lo malo es que el Tekken Force, como se le conoce, solamente fue hasta el Tekken 4. El Tekken 5 tenía el Devil Within, que es con Jin. Y el Tekken 6 decidieron hacer el. La parte beaten up, el modo. Campaña. Modo historia del juego. ¿Por qué? A saber, no tiene sentido. Ese modo de juego no aparece en la versión de PSP del Tekken 6. Pero vamos. Cuando desbloqueas los personajes o consigas 10 finales, desbloqueas el modo Tekken Ball, que es voleibol, pero como con peleas, y desbloqueas a Gon también. Que no quiero, coño. Y el, uy, me parece a mí que esto ya me parecía muy extraño. Jin Kazama, fight. El Bloody Roar, yo también he jugado a Bloody Roar, al 2. Yo no sé vosotros, pero a mí me parece un poco raro. Va entrecortado. ¿No? A vosotros va entrecortado. O parece que va entrecortado, ¿no? Pero lo pones en pausa y lo sigo va normal. Ya ves tú. No digas eso, Rinka. Sí, la música va a tirones. A ver, voy a mirar un momento. Es que yo no sé si a lo mejor puede ser del archivo que me ha bajado. O del emulador en sí. Lo peor es que no me extraña esto. Es que el archivo que lo que me he bajado me venían como 3 bin. Y me quedé como, ¿qué coño? Así que voy a ver si puedo bajarme otro que esté más entero. Oh, espérate un momento. Un segundo. A ver. Voy, un momento, que creo que puedo tener una pequeña alternativa. Si es que me sale bien, claro. Vale.
la alternativa de usar la PSP no ha funcionado. Así que me voy a ver si cogiendo otra ROM va mejor. Es que otra cosa que puedo hacer es tratar de descargarme la ROM arcade, pero no sé si me va ahí. Y posiblemente no. Bueno, pero en caso de que no se pueda hacer Tekken 3, que seguramente no se pueda, tengo algunas alternativas por ahí. Pero va a estar. Le va a tardar todavía un rato. Como unos 10 minutos más o menos. Pero ojalá se tendría que... Bueno, podría haber sido peor. Podría, además de no ir bien, podría haberse dado el caso de que se me hubiera desconectado la suficiente cosa como para decir a la porra, adiós stream. Y no es la primera vez que me pasa eso y me obliga a suspender un directo. Vale, Nacho. Eso es lo que estoy mirando. Estoy mirando a qué procede.
Vale, no. Estoy probando algún juego que pueda ir mientras, por lo menos que no haya puesto, pero parece ser que bueno, mientras, en el peor de los casos, pues puedo hacer uno que ya haya hecho antes. Bueno, me he encontrado algo por lo menos. Por lo menos mientras se está descargando. Se traba el directo, no funciona el Tekken 3. Está siendo hoy un día redondo. Lovely, no lo tiene. Me está jodiendo el pelo esto a mí, ¿eh? Cuando no quiere funcionar el puto bot, no funciona. Pues nada, mientras tanto, este juego ya lo hemos visto varias veces cuando estaba haciéndome el World Tour, pero ahora voy a hacer otro modo. Au. Que es básicamente una batalla dramática reversa. O sea, uno contra dos. Porque el otro es uno contra, es dos contra uno. ¿Por qué? Porque me gusta sufrir, básicamente. Y hace...
y hacer tiempo mientras se descarga una otra ROM del Tekken 3. Creo que no, es un poco complicado hacer pelear contra los dos. Es por lo menos ya una ronda menos. Me importa que sea con chip. Habilidad y suerte muchas veces. Como los tenga entre, como estés entre medio de ellos, se hace difícil saber qué movimiento hacer. Fuera de aquí, joder. Queden fuera. Y nada. Las peleas están predeterminadas ya, no es aleatorio. Como en el modo arcade. Y aquí se nota la diferencia de art, de estilo gráfico de los sprites. Maki del Marvel del Capcom vs SNK 2. Es que ni siquiera trataron de redibujarla un poco para que no se notara tanto. Otra ventaja de eso es que tienes guardia infinita. Imagina que te ponen guardia entera con el la guardia normal, la barra. Sería un despropósito porque te la rompen en nada. Ya sé que no estoy diciendo mucho, pero es que estoy decepcionado, la verdad. Au. Au. Ahí me han dado bien los cabrones. Coño, lo lancé por fin. Coño, ya, malditos ninjas. Exactamente, Akuma, exactamente. Sin comentarios. A mí me han pasado ya demasiadas cosas decepcionantes en mi vida. Yo solamente quiero algo que me salga bien. Quizás tendría que haber hecho del juego que Nacho que a Nacho tanto le gusta. El Dragon Ball Fighter.
cabrones, que me han dejado encerrado, hijo de puta. Cabrones. Vale, se acabaron los juegos. Hombre, ya Charlie fuera. Chun Li también. Coño. Uy, qué bien les he dado. Hombre, una raid y la y el host de Yizuna. Muchas gracias por la raid, Yizuna, y muchas y buenas a los que me han venido. Y gracias por ese follow, Servatron. Estamos jugando el Street Fighter Alpha 3, pero no era el juego que tenía pensado, sino que ha sido como una emergencia, por así decirlo. Porque como ese Shun Kakusatsu me ha fallado como... Quieto parado, tú a mí no me agarras, desgraciado. Lo gracioso es que el anuncio del host no me ha salido. Jesús, que ya he cancelado un par de streams por motivos así. Estoy ya tan a los nervios que se me olvida de revisar el juego, coño. Bueno, tampoco es que se haya perdido mucho. A ver, ya que estoy, voy a seguir hasta hacérmelo o que me derroten. Ya que está jugando hoy, Suna, ¿has muerto a jugar en Miami o qué? ¿Por qué te he visto jugando a en Miami 2? Yeah.
Coño, con Jun. ¡Hala! Yo jugué durante un tiempo a Hotline Miami 2. Y al primero también. Es una ida de olla. La historia es una ida de olla, en serio. A pesar de lo violento que es el Hotline Miami, la historia es muy es muy jodida. Ah. Hotline Miami igualmente es difícil, así que. Yo para los mapas estuve por lo menos 2 días intentando hacérmelo. ¡Hala! ¿Dónde va tan rápido? Putos cabrones. Espero que no den por culo. Ya que ha terminado, ya que me he puesto aquí, no voy a terminar la descarga. Voy a probarlo otra vez. A ver si esta vez tengo un poco más de suerte, coño. En serio, muchas veces parece que las cosas están solamente para joderme. Cago en la puta hostia. Esto encima que me he sentido cansado durante la mañana, así que peor todavía. Tendría que haber hecho eso por la tarde, pero decidí no hacerlo porque vamos, era un coño. Me sentía que me iba a dormir en cualquier momento.
Ah, ya, claro. Aquí, ahora sí. Ah, ahora te quieres cambiar de juego, ¿no? Hijo de puta. Esta mierda solamente me pasa a mí. Vale, a lo menos se carga esta. Excepto Isuna, cuando PlayStation significaba algo. Que esto iba a ser así. Sí, yo también lo he notado eso. No, no es cosa tuya, Isuna. Va a trozos. Yo creo que tiene que ser porque no soporta tanta carga en 3D. Luego, sin embargo, puedo jugar al StarCraft 2 casi sin problemas. Bueno, como sea. ¿Sabes qué pasa? Yo no me voy a cortar más la cabeza. Sí, Nacho, así estoy. Ahora, ¿alguien puede avisar a Sonia para que venga? Si es que no está aquí todavía. Ninguna, va como una puta mierda el Tekken 3, Nacho. Mira, te lo enseño. Así va como... Así va. ¿Qué ha hecho ahora, Isuna? ¿Qué ha hecho? ¿Qué habrás hecho ahora, Isuna? O sea, ahora mismo le he quitado la música al juego. Jin Kazama. Fight. O sea, hay una pequeña. Ahora mismo hay una pequeña mejora con. Pero tan pequeña que no se nota apenas, ¿no? Sin música. Yeah.
Pues así vamos. No, es que ni siquiera la voy, es que ni siquiera la voy a hacer. Básicamente, no lo voy a hacer. Así no hay quien juegue. Ay, lurqueando, ¿eh? Pues nada. Oh, una excelente lección. Bueno, gracias por el follow, RalenPR, y muchas gracias. Vienes a lo justito porque estoy. Voy a cambiar Resident Evil 2, así que ve cambiando el juego, Nacho. Porque por alguna razón el Tekken 3 se niega a correr bien, aun habiéndole quita la música. Y yo así no puedo jugar, la verdad. No puedo jugar con un... Yo ya no me fío de los juegos 3D. Si lo puedo correr bien o no. Yo pensaba que sí, pero no. Ya veo, sí, le metí la etiqueta de VTuber hace poco. Cuando descubrí que ya la habían metido. Y aquí tenemos al puto bot que le da la gana de reconocer el juego mientras Street Fighter Alpha 3 no quiso. Desgraciado, miserable el bot. Pues nada. Este quiere funcionar de una vez, maldito boludo. Ni me deja ni siquiera cambiar normalmente, por normalidad. Está tocando ya las narices esto, la verdad.